Hola, muy buenas a todos chicos, acá está jugando en un nuevo video de King's Road Y en esta oportunidad vamos a traer un poquito de PvP Que hace mucho tiempo que veo que me está pidiendo la gente Obviamente va a ser una, una recopilación de algunos videos de PvP Nada del otro mundo, no esperen que acá esté matando gente de... de que, que compra miles de dólares y que tiene 58 mil millones de poder Pero bueno, vamos a ir haciendo unas partidas normales Como esta que son jugadores, bueno, algunos más débiles algún otro que es más de mi nivel, este creo que es débil, sí y bueno, vean un poco los poderes que utilizo, cómo los utilizo. Este es fuerte, creo. Este es el... No, 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 no es fuerte. No, no. Este es el fuerte. Este es el fuerte, ¿o ¿no? No, no. Espera. Había uno que tenía como 90.000 de poder, no, no sé cuál es. A ver, este a lo mejor era, ¿no? A ver, Goku, no sé qué. No, no. Me parece que no. Hagamos a Goku. Como pueden ver, bueno, vamos a ir explicando los poderes entonces en este PvP, que está bastante sencillo. El primero es un Stun, ¿no? Que lo deja inmóvil. El segundo que vemos acá es uno que... Consideren que tiene que ser con estas runas específicas, si no no actúan igual, bueno, este evita que el oponente nos ataque, ven. Ahí está, ven. Y no ataca, no ataca, no ataca. Cuando se le pasa el efecto, nos va a intentar atacar. En este caso no quiere hacer nada, así que lo vamos a matar. Vamos a ir con el otro. Después tenemos el tercero que es un poder que incrementa el daño que recibe el oponente. Que sea el Mark of Death Y el cuarto es un ataque simplemente que ataca mucho. ¿No es cierto? Ahora vamos a tratar de probar el ataque que ataca mucho. Ahora. Eh, miren, vamos a... No, no está haciendo nada este jugador. Ese es el ataque el que ataca mucho. Mira, le vamos a hacer el poder para que no nos ataque. Bueno, se me murió. A ver. Es que más complicado es lo que parece. Bueno, tenemos el 5 que nos cura. Perfecto, ¿no? Ese nos cura, ralentiza al enemigo al mismo tiempo. A ver, ahora... Bueno, entonces vamos a probar otra combinación. Sería eh, este poder que aumenta lo que hace el ataque. Y con este otro matamos de un golpe. Como pueden ver, en la T tengo algunos otros, como el decoy que hace que nos hagan un poco menos de daño. El 5 es una trampa bastante graciosa. Vamos a tratar de usarla con nuestro jugador de acá. ¿no? Vamos a poner un decoy y después vamos a poner una trampa. Y nos vamos. Y él, cuando trata de venir, se va a quedar atrapado en la trampa. Ahí lo estamos viendo. Y ahora vamos a poner este ataque para que no nos ataque. Ven, miren, miren, ves que no hace nada, no hace nada, no hace nada. Y después lo estuneamos y muere. Y bueno, así más o menos sería una combinación de poderes. Y bueno, ahora vamos a, voy a recopilar, digamos, este video que acabo de jugar. O este pp que más o menos han visto un poco los poderes con otros por lo menos dos o tres pp rápidos que voy a ir jugando, ¿no? Y los voy a, a subir, digamos, todo en un video recopilatorio. Perdón acá, una cosa que no he hecho y normalmente hago es siempre voy dejando segundo, tercero y cuarto, según orden de poder, siempre que se pueda o sea, hacer. Si me pasa como ahora, que no se mueven, trato de dejar al que es más fuerte que salga segundo y así sucesivamente y el que es más débil, bueno, que salga último. Para que se repartan los honor tokens. O en caso de que el otro no se mueva. Lo que pasa es que uno cuando está explicando es complicado hacerlo. Pero cuando yo veo que ninguno se mueve. Si hay alguno que intente por lo menos jugar. A ese lo dejo salir segundo. En caso de que sean dos jugadores de mi mismo nivel. Si son... Digo... de Bajo, bajo de mi nivel. Si son más fuertes. No. O naturalmente que no me queda otra que tratar de conseguir algún buen lugar. Y matar a lo que se pueda. Pero bueno. Dicho esto, vamos a ir a una pequeña transición y van a ver ahora un siguiente PP ya con jugadores más poderosos. Vamos a eso. Bueno, chicos, acá tenemos otra partida. Y bueno, tenemos un jugador interesante que es este que se llama Trex. Miren, jugador muy fuerte de Orichoters Hotters. Y bueno, creo que una vez me he enfrentado con él. Bueno, sin duda, buen jugador. Vamos a ver si le podemos hacer pelea. A ver, ahí tenemos. Bueno, este es un guerrero que tengo que aprovechar de matarlo lo antes posible. Y tenemos que ir ahora por Trex. Que ahí va Trex. A ver, a ver, le hemos pegado el primer golpe. Me alcanzó a stunear. Muy buen jugador, como les dije. Hay que curarse un poquito y matarlo. Pero no, la verdad, que miren, miren toda la vida que me ha sacado. Porque justamente utiliza muy bien la combinación de poderes. Y acá tengo que irme curando. Activar de nuevo los buffs. Tirar un decoy para recibir menos daño. Y ahora sí, miren, ahí viene Trex. Ahí evitamos que nos ataque. Ahora los tuneamos. Si es que me permite esto, no sé qué le pasa. No me dejó. Pero que miren qué falso. Miren el lag que tengo. Dios mío. Ah, es que no estoy con la fibra óptica, ¿cierto? Ustedes ven una mini transición, pero en el... Miren, me va a tratar de campear. ¿Sabes qué? Te cuento, Trex, que a mí nadie me campea en mi base. Bueno, en realidad sí, porque me lo estás haciendo. A ver. Esto es jugar sucio. ¿Lo voy a ser sincero? Eso es jugar sucio, eso, él se trata de poner en mi base para intentar de esa manera que yo no pueda activar los poderes necesarios para combatir con él, ¿no? Y bueno, a ver, eh, no sé si, si llego a ver, 5, perfecto, a ver si, ahora creo que no se va a buguear de nuevo el poder, espero, bien, ahí, los tuneamos, se le activa la trap, que suerte, hay que tener suerte, ¿ustedes cuántas veces han visto que se me active la porquería esa? De, de, del pilar. Mira, todo el mundo se le activa menos a mí. Pero ¿qué está pasando acá? Que yo no entiendo realmente. Un disparate. A ver, vamos a ver. Vení para acá. Vos vas a sufrir mi furia de, la, de la, mi mala suerte. Ven para acá. Vamos así. Y ya está. Ya me clavo esto. Y mueve a ver. Porque yo tengo algo incompleto. ¿Acaso eso? Es el efecto de la joyería. A ver. Está toda, está toda completa. Tengo todo completo, pero bueno, por algún motivo nunca se me activa en PvP. La, la opción esa que me defiende Pero bueno, ahí vieron Trex Bueno, un jugador triste que bueno, que un poquito escrachado en el video Porque eso de irse a la base del otro Es como Tratar de pelear con el otro Sin dejar que el otro Active los poderes, ¿no? Entonces obviamente que Si el otro no alcanza a activar bien los poderes Hay una ventaja importante Pero bueno, no le resultó Y tampoco tuvimos que recurrir a hacer lo mismo Veamos si hay suerte en otro pvp consecutivo y bueno, debería cambiar en realidad el internet que estoy usando de momento el que tengo de respaldo porque ayer me falló el. Eh, Juego contra los que salgan acá, ¿eh? Bueno, han salido débiles. No sé qué podemos hacer. Podemos repasar un poco los poderes como mostrar los primeros PvP, pero. O podemos divertirnos con Avalanche. Yo creo que sería divertido. Miren, me vamos a divertir un poco con Avalanche. Que van a ver que es un dragón que es muy recomendable para subir. Y no vamos a atacar a nadie a menos que nos vengan a atacar a nosotros o a nuestro dragón. Pero como les digo, eh. Estoy con un internet de respaldo de momento. Y, y la verdad que se me complica con el internet de respaldo. Porque no es tan bueno. O sea, no es tan bueno como, como el que tengo. Y a ver qué hacen. V vamos a mirarlo nosotros. Van a ver que se asustan. A ver. Hmm. A ver qué hacen. Vamos, dragón. Dragón, tú puedes. Ataca. Uy, que le dolió, eh. ¿Tú lo, ver, ¿Quién resiste? ¿El dragón o el guerrero? Bueno, muy bien, muy bien, eh. El guerrero, guerrero... Ah, bueno. Aguantó muy bien. Vamos a ver ahora... Este sí se merece morir, me parece, pero no está haciendo nada. ¿Por qué no haces nada? Me gusta que, que, que intenten hacer algo. A ver, voy a venir por acá ahora. Hay que, hay que interceder al guerrero. Miren, este poder también puede tunear miren. A ver. Pum. Bueno, se supone que estunea. Guarda que te pega de nuevo. A él carga un poder, el dragón este, cada tanto. Pero hace poco daño ya, de por sí. Estás pegando desde... Estás pegando desde lejos. El amigo me parece que está pegando desde lejos. Alto a la violencia. Alto a la violencia, ya está. Listo. A mí no me gusta que peguen desde lejos las personas. Me parece muy sospechoso. Total, le mató a uno, tienen que estar contento. Como pueden ver, este poder es bastante bueno, pero con jugadores que son bastante más débiles. Si no, no alcanzamos a matarlo en un solo golpe. Está matando desde lejos. Yo, no sé, yo recién lo he visto que estaba matando desde lejos. Vamos a tirar el humo. Vamos a tirar un decoy y le vamos a poner una trampa. Que se venga para acá, a ver, vamos a ir poniendo más trampas. Ese fue para el arriba. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nos venimos por acá, que creo que si quiere mover. Le ponemos otra trampa y nos mata la trampa. <laughs> las trampas hacen más daño de lo que parece. Estas son unas trampas que se pueden elegir cuando eligen la clase de Hunter. Bueno, eh, no afectan a los dragones, ¿no? Eso creo que es un bug. Bueno, pues estas trampas, la verdad, hacen bastante daño. Y eso que no las tengo subidas, ¿no? O sea, la runa la tengo. Baja y está a la mitad de la trampa, ¿no? Pero es bastante interesante para subirla en un futuro, ¿no? Si uno tiene suficiente cantidad de. ¿Ven? Miren, le saca un tercio de vida. Obviamente, que un jugador de, de 60.000 de poder que tiene set gold no lo vamos a comparar con un jugador de élite como Trex que vimos antes, u otros jugadores que tienen más de 100.000 de poder. Pero bueno, algo de daño hace. Y imagínense que maximizando la runa, quizá al máximo y con el poder al máximo, se pueden poner bastante seguido esas trampas. Y bueno, vamos a terminar con un PP. Veamos, a ver, sigamos de la racha, me quedan dos. Eh, ya saben, a veces pueden salir jugadores muy fuertes. Obviamente Si salen jugadores muy fuertes es imposible. O, o hay que hacer cualquier tipo de cosa, a ver. Hay niveles, ¿no es cierto? Como estos jugadores de 64.000, es imposible que me maten. O muy difícil. Aquí hay un buen guerrero, 92.000. Es imposible que yo también... Ponte eh, mal Este creo que es latino, tengo que tratar de no atacarlo, si es que me acuerdo. En, como les digo, <laughs> ahora sí. Que también pasa que si viene un jugador de 130.000 de poder o 120.000 de poder que tiene alas elevadas, es casi imposible que yo lo mate. Por la misma. Es la misma diferencia de poder que hay con estos jugadores. Obviamente que en general no son jugadores que. A ver, uy, que acá estoy hablando yo mucho. Y tengo que poner un. Uy, puse un decoy. Vamos a poner. ¿Qué? ¿Qué me está tirando acá? El escudo acá, pero ¿qu este quién se cree. ¿Te crees que.? Y se le activa de nuevo el coso. Pero qué pasa acá que a mí no se me activan las cosas. A ver qué están haciendo acá. Al Ponte Pillaman tengo que no atacarlo. Entonces, a este sí lo puedo atacar. Repasemos. ¿Y por qué no le puedo hacer daño? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué este mago no le puedo hacer daño? Qué pedazo de bug, eh, impresionante. Vamos A poner esto porque este guerrero acá se quiere hacer el vivo. Le ponemos un pu porque sea por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no quiero drogas. No quiero drogas, me curo. No, 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 no me gustan las drogas a mí. No. Ponemos acá un... Para que no se mueva. Y me han matado. No tienes... ¿Cómo? Miren, miren esto. No, es que estoy lag todavía. Yo también. Qué ganas de sufrir que tengo jugando con el internet este de porquería. Bueno, bueno. Vamos a ver qué se puede hacer. Para que, Ahora estamos jugando con lag incluido. Es como una dificultad extra. Miren cómo se pone la trampa en cualquier lado. Este está buscando. Uy, el buff este. Ahora sí tengo que correr, chicos, eh. Tengo que correr, pues si no, imposible que le haga algo hasta que no se le pase la maldición esa. Me conviene seguir retrocediendo. Voy a tirar otro decoy, voy a tirar un 5. Ahí está, a ver. Y ahora tengo que tratar de evitar que él mate. Ahora nos va a venir por acá. Nos venimos así. Ahí está. Pero si yo le. Oh, Dios mío, qué estafa. Se cura. Yo sé, me puse bastante mal la curación, hay que decirlo. A ver, uy, Dios mío, buen jugador y encima el lag, la verdad, no está para nada de mi parte. Vamos, evitamos que el poder. Muy bien. Ahí está. No, ponte pillo más, no lo quiero atacar. Ataquemos a este. A ver, vamos a ir así. Listo. Y hemos ganado el PP. Con dificultades, hay que decirlo. Este jugador juega muy bien. Y el lag me juega muy mal en contra. Vean la diferencia igual en la reacción de los poderes. Por la verdad, estoy jugando en dos tiempos esto. Los primeros tres PP los he jugado con la fibra óptica y estos otros los he jugado... Con el internet de respaldo, que obviamente, como es de respaldo, es bastante más malo. Y bueno, vamos al último PP, lo juego así, pero les soy sincero: si me salen buenos jugadores como este, o más fuerte, no, no creo que pueda hacer mucho porque dependo de que el internet envíe mis ataques, básicamente. Pero bueno, creo que sea, a veces me falla la fibra óptica, falla más o menos, para que se den una idea, dos veces por mes, unas horas. Y bueno, la, la he desactivado y no la he vuelto a activar de, de vago, así que ahora cuando termine de grabar este. Voy a agarrar y voy a volver a activar la fibra óptica para poder seguir jugando tranquilo a este juego, los que sea, o subir el video seguramente. Que bueno, va a ser un, es un video más o menos largo porque empiezan a ser 4 pp más los 3 del principio. Así que se va a ir a unos, me imagino, 15 minutos. Bueno, tampoco es que suba muchos pp seguidos, pues no es algo que me agrade demasiado el pp. Para mi, en mi opinión, para empezar, no tiene sentido que ponga con jugadores que tienen 40.000 más o menos de poder. Es como disparejo. Por otro lado, no me gusta que el último jugador no le dé la recompensa. Es otra cosa que me molesta. Eh, y en general es muy desbalanceado, ¿no? Bueno, tres jugadores buenos. Vamos a ver qué pasa. Este sí que está difícil, este PP. Por lo menos, no creo que no había ningún guerrero. Y de dragón vamos a llevar a Aurelian, que nos puede llevar a curar un poco. Así que bueno, vamos a ver. Esta vez tengo bien puesto el curio, lo bueno, por eso se darán cuenta que en general me hacen menos daño. A ver, que va a haber una pelea. Así que me voy a venir por esta pelea. Este señor de acá. Lo estudiamos un poco. Después le decimos que se tranquilice con este poder. Perfecto. Y ahora sí, sí, había un guerrero. Pero no es muy fuerte. Este mago me va. Oh, Dios mío. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver acá. Me curo. Tres contra mí. No tengo poderes. No tengo nada de poderes. Me, estamos al principio del PP, no tengo Stun ni, ni Silence. No, me mató los. Qué estafa, Dios mío. Qué estafa más grande. Dice que, que él ha matado a los jugadores. Y todo culpa del arquero este. Vamos a ir por orden. Usted, señor, va a ser la última vez que me molesta de esa manera. Ahora usted, señor mago, no sé qué está haciendo. No me deja ni ver qué está haciendo. También se muere. Y usted, guerrerito. Esta vez nada de avivadas. Y ahora este, disculpame, pero usted me vino por la espalda, así que ahora le toca que le meta la, la espalda por ya sabedor. Acá este, está, pero no me deja curarme, pero qué falso. Ay, Dios mío, ese mago. Ese mago tiene un internet perfecto, la verdad, hay que decirlo. No le falla un ataque. A ver, me va a venir por acá el arquero, no, va por allá. Bien, entonces el arquero este puede serme bastante beneficioso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver acá, espero que no se me venga el reflex. Uy, ya está. No me tiene que matar. ¿Por qué no me deja curarme? Qué internet de mierda. Miren que yo no suelo protestar en los juegos realmente, pero es que esto es una estafa. Tengo una poción infinita de PP y no me deja usarla. Bueno, él va a matar al, al otro guerrero rápido, tengo que matar al, al, guerrero, al arquero. Vamos, vamos. Curame, curame, déjame curarme. curarme, curarme. Ahí está. ¡Oh, Dios! Le ganamos. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! Bueno. <laughs> han visto que lo hemos hecho sin pausa estos pp. Así que tiene su valor agregado. Y con el internet, que bueno, imagino que más de uno se habrá reído. Pero ustedes no saben lo desesperante que es tener una poción que me he ganado en el festival, que es infinita. O sea, dura un cierto tiempo, pero digamos que es una poción de pp que yo la puedo usar todas las veces que yo quiera. Obviamente con 20 segundos que demora en cargar. Es infinita. Entonces no me molesta usarla. Y estoy apretando la tecla. Apretando, apretando, apretando. Y no pasa nada. Eh, porque me quedo estuneado como 3 segundos más culpa del internet. Así que bueno. No pasa nada. Moraleja. Si quieren jugar buenos PvP. Necesitan buen internet. Y obviamente todo lo que hemos visto en el, en el video. Lo último que voy a decir. Para terminar el video. Para que siempre me guste explicar alguna cosa. Y que no sea exclusivamente un gameplay en sí. Eh... O sea que sea, no, no tenga nada de tutorial, quiero decir. Es que están estos libros que yo de momento no los estoy usando por el motivo de que no los he podido subir. Porque estoy priorizando subir otras cosas. Porque yo no me, no me estoy dedicando a PvP. Si bien tengo las alas poco desarrolladas de momento. Y bueno, depende de las clases que son, pero hay un libro que se puede usar normalmente con todos los personajes. Que es para defender. Que podría venir muy bien al final, por ejemplo. Que uno lo activa. Y el siguiente golpe que uno recibe está reducido en una cierta cantidad de daño. Y está por ejemplo allí para cada clase hay diferentes libros especiales. Por ejemplo, el que tengo yo ahora con esta clase que es Hunter, por la medalla, esta obviamente esto cuando hablo de clase, me permite utilizar este libro tanto afuera como dentro de PP. Que me da Move Speed, ¿no? Que puede servir para eludir eh, oponentes o para correr, etc. Y también hay otro que si uso la clase de Sniper, por ejemplo, la otra insignia, que se llama Attack, que por un segundo nos aumenta el 20% el ataque. Un 20%. Un 10%, perdón. Los libros, estos, como pueden imaginarse, son como joyas y se pueden ir mejorando y evolucionando de nivel, ¿no? O sea, se van evolucionando con materiales como si fuera una piedra o de un triángulo que da damage. Y obviamente van mejorando las características y van pidiendo más maná eh, cada vez, ¿no? Pero lo comento por si hay uno interesado. Pueden ser muy buenos para mi opinión. Eh, de momento no los estoy utilizando tanto, pero sí, obviamente tengo planeado subirlos en un futuro. Lo comento porque obviamente alguno va a decir este novato que no usa las pociones o que no usa esto. Bueno, yo uso más o menos lo que me queda cómodo para hacer los PP. ¿no? No, no, no me obsesiono tanto. Vieron con el tema de pociones o de libros de, de tantos botones, digamos. Me concentro en, ten en tener poderes bien subidos de los que uso. ¿no? O sea, tener poderes en buenas condiciones. Así que bueno, esto ha sido todo de los PP. Espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre, si quieren más videos de este tipo, demuéstrenlo. Apoyando el video con un like, una manito arriba, demoran un segundo, y después a la derecha tienen el botón compartir. Si yo veo que este video es bien apoyado, por ejemplo, tiene las mismas reproducciones o una buena cantidad de likes comparado con los videos de adicional o los videos de que subo de festivales, por ejemplo, bueno, van a tener más pvp. Obviamente, si yo veo que pasan de ello, bueno, digo, subí un pvp y bueno, volverá a subir otro en más tiempo. Así que ya saben, depende de ustedes. Si ustedes quieren más videos de PvP, tienen que darle el botón arriba, manito arriba, y compartir. También si sí veo que hay mucha gente que se siente ofendida por algún motivo, porque dice que a lo mejor piensa que estoy presumiendo, o piensa que, no sé, que cualquier cosa negativa y vota negativamente, también yo lo tengo en cuenta y digo, bueno, si a la gente le molesta, este contenido se subirá menos seguido. Así que depende exclusivamente de ustedes. Si quieren más videos de esto, vuelvo a repetir. Una manito arriba Y comparten Por Facebook, por Twitter Que son dos clics, demoran dos segundos Y bueno, me apoyan a mí Para seguir creciendo tanto el canal Que el video se difunda Y que tenga muchas más eh, ánimos yo De seguir subiendo este tipo de contenidos Así que hasta la próxima chicos, muchas gracias por haber visto el video Disculpen por estos dos o tres minutos Inspiradores que les estoy diciendo A ver si se animan a compartir el video y a dar una manito arriba. Pero es eh, lo que estaría necesitando. Si es que quieren más, video de este, más videos de este tipo. Y de King's Road en general. Así que nos vemos. Chau chau. Se despide Juanma. Hasta el próximo gameplay. Video o tutorial.